Adelaide Laville Guyard nace en Francia en 1749. Era la pequeña de 8 hermanos de una familia perteneciente a la burguesía parisina. No provenía de una familia de artistas, así que no pudo aprender en su propia casa. La joven pintora fue admitida a la Academia de Saint-Luc en 1769 y pudo exponer 5 años más tarde. En 1783, la Real Academia de Pintura y Escultura de París aceptó a 4 mujeres como miembros, siendo Adelaide una de ellas junto a Elizabeth Vigée Lebrun. Por esta razón y por la similitud de sus obras, ambas artistas fueron constantemente comparadas e incluso confundidas, aunque Adelaide nunca alcanzó la fama que tuvo Elizabeth. Adelaide supo tener su lugar en el mundo artístico de París y hasta los 34 años, que fue cuando fue aceptada en la Academia Francesa, se ganó la vida como profesora. Mientras Elizabeth pintaba para la reina María Antonieta, Adelaide recibió el apoyo de la princesa María Adelaida, tía del rey Luis XVI. Su mecenazgo le reportó una pensión de 1000 libras y numerosos encargos para retratar a la familia real. Cuando estalló la revolución 2 años más tarde, se encontró en una difícil y peligrosa posición. Tuvo que deshacerse de varios retratos de la familia real, mejorando la situación cuando aceptó retratar a algunos líderes revolucionarios como Robespierre. En 1777 se separará de su primer marido gracias a las nuevas leyes revolucionarias. La pareja se divorció legalmente. Adelaide terminó casándose con uno de sus maestros de juventud. Hasta el cambio de siglo continuó trabajando y exponiendo sus cuadros. Murió el 24 de abril de 1803. Hoy sus obras se encuentran en varios museos alrededor del mundo.